Efectivamente, resulta muy grato encontrarnos en Haití, nación tan enraizada en la historia de España, crisol de razas y culturas, que con meritorio esfuerzo va al encuentro de una merecida prosperidad. Los marinos siempre anhelamos la otra orilla. Y desde la antigüedad hemos superado las fronteras terrestres, pues sentimos que la mar une a los hombres más que la tierra. Sabemos del trabajo en equipo para alcanzar horizontes de grandeza o en otras ocasiones dormir bajo las azules aguas esperando el más allá. Imagino las naciones isleñas como gigantescos navíos que, superando solidariamente huracanes de diversa procedencia, buscan vientos favorables donde encontrar sendas de paz, sabiduría y fortaleza, en pro de un futuro mejor. Y miramos fraternalmente, especialmente a los jóvenes haitianos, deseándoles el mismo espíritu común que anima a los hombres de mar: mantener solidariamente el rumbo. En esta orilla se encuentran los restos históricos del primer encuentro más importante que ha visto los siglos. En esta orilla palpitan los espíritus de aquellos españoles, taínos, caribes, arabacos y africanos que con asombro a partir de 1492 se encontraron para siempre. Hacer historia de construir el pasado en un intento de resurrección. Los pecios son tumbas marinas, pues entre sus restos hubo seres humanos con alma y cuerpo, por lo tanto son sagrados. Los restos materiales dan información cómo eran los barcos y qué utensilios de todo tipo llevaban a bordo. Los espíritus de los antepasados estarán siempre presentes, pues somos herederos de su sangre y sudores, de sus alegrías y sus tristezas. Debemos esforzarnos para dar al menos los mismos frutos que de ellos hemos recibido. Sigo esta introducción para entrar de lleno en la materia, razón principal por la que tenemos el honor de encontrarnos hoy con nuestros hermanos haitianos en representación de la Fundación Estatal Española, propietaria del Proyecto Santa María. El arte de navegar, acrecentado en el Renacimiento con mejoras náuticas de Oriente y Occidente, permitió a Colón, de las dotaciones que los reyes católicos pusieron a su servicio, adentrarse con seguridad oeste de la Finibus Terre, con tres pequeños y bien pertrechados veleros. No fue una aventura, fue una expedición oceánica planificada y que pretendía cortar el camino de Europa a China. Atraían las riquezas míticas del Extremo Oriente y el afán de transmitir las condiciones espirituales de Occidente, motores principales del encuentro entre dos mundos. No por azar, los españoles protagonizaron a partir de 1492 los más vastos descubrimientos geográficos de la historia, siendo decisiva su posición peninsular como prueba europea del Atlántico junto a sus avanzados hombres de mar. Así fue posible que el 12 de octubre de 1492, los tripulantes de dos naos de una caravela, representando a la vieja Europa, iniciaron los trabajadores de un nuevo mundo una profunda relación que no cesaba de prosperar. Estos antecedentes
confluyen en unas reliquias de extraordinario simbolismo, probablemente existentes bajo un terreno cenagoso próximo a manglares al norte de Haití. Los restos de la nao Santa María encallada la noche del 25 de diciembre de 1492 en aquella costa de la isla denominada La Española. Ese arte de navegar, antecedente de la náutica moderna, utilizaba conceptos científicos de considerable complejidad para aplicarlos con mejoras técnicas. En el 400, estas bases constituían conocimientos teóricos de distinto grado de desarrollo, como las matemáticas, la cosmografía y la astrología, la geografía, la historia natural y la filosofía natural o física. El reto de la navegación de altura, en la cual no era posible recurrir a la orientación de una costa visible, impulsó el desarrollo de nuevos saberes náuticos, basados en las cartas náuticas, la orientación de la brújula y, sobre todo, en las observaciones astronómicas. Este desarrollo, incubado en el navío, toma auge a finales del siglo XV y supuso el paso de una navegación a estima fundamentada en el uso combinado de los portuanos y la brújula, suficiente para las rutas marítimas mediterráneas, a una náutica técnica, nueva en sus planteamientos matemáticos y caracterizada por el empleo de instrumentos de precisión, como el astrolabio, las tablas astronómicas y cartas más perfectas que los portuanos medievales para la navegación de altura. Este cambio fue posible gracias a las aportaciones de la ciencia medieval, que en la península ibérica tuvo un foco radiante en la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por Alfonso X el Sabio. En la Baja Edad Media, en comparación con otras disciplinas científicas y técnicas, el declive de la alta ciencia matemática es patente. No así la cosmografía, cartografía y la técnica náutica, de cuyos avances se beneficiaron portugueses y españoles con sus descubrimientos tras el Océano Atlántico. A partir del siglo XIV, la palabra nao, nao creo que no tiene traducción en francés, se refería a un tipo concreto de buque que se distinguía por tener un elevado francobordo. Tres mástiles, dotados de velas cuadras y castillo en proa y popa, siendo una evolución de las cocas medievales, barcos mercantes de casco redondo y un solo mástil, con vela cuadrada. Las cocas, a su vez, eran lo que los vikingos habían desarrollado desde los nórdicos, sus barcos mercantes. Hasta el siglo XIII, cuando el periodo vikingo ya había terminado, desde hacía más de dos siglos, las cocas europeas empezaron a adquirir un nuevo elemento técnico, el timón de colaste que reemplazaba al timón de espadilla. Las reliquias de la nao Santa María contienen la herencia de todos estos saberes náuticos y de los avances en la construcción naval, que permitieron a los marinos españoles cruzar el mar tenebroso y alcanzar otros mundos. A partir de ese momento se abrieron los océanos al tránsito de ida y vuelta de hombres, animales, plantas y objetos de todo tipo. Fue un incipiente comienzo de la globalización, su núcleo central el intercambio de ideales como el de la cristiandad. Si una parte de América reza en lengua española, es porque nuestros hombres de mar habían experimentado sus malditos barcos entre olas y tempestades, que andando por el mar se aprende a rezar. Desde tiempos del apóstol Santiago, la palabra de Dios hecha carne en una joven doncella llamada María,
calor humano en las entrañas del pueblo español, y el ideal del amor desbordó la materia y su caducidad terrena para dar esperanza a todo ser humano en cualquier lugar del planeta. El amor en la Santa María en la costa de Haití ha dado motivo a numerosas cábalas donde se pueden encontrar sus restos, piedras de lastre, madera, elementos metálicos u objetos de la vida dura. Pero hay evidencias históricas y geomorfológicas que reducen cada vez más el área donde pueden hallarse estos restos. En este afán pusimos a trabajar un prestigioso equipo de investigadores en 1992 desde la Sociedad Estatal del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, llegando a la conclusión que en la ecuación se habían fijado las suficientes incógnitas como para quedar resuelta. La convulsión política de Haití en 1991 hizo aconsejable posponer los previstos trabajos de campo a la espera de circunstancias más propicias. Creado en 1994 el ente público español, Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar, FONAR, le fue transferido como activo de la Sociedad Estatal del Quinto Centenario el proyecto Santa María, como parte del programa de arqueología naval que tengo el honor de dirigir y que hemos acrecentado en lo posible custodiándolo celosamente. La arqueología naval no debe confundirse con la llamada por algunos arqueología submarina. Naturalmente, un arqueólogo, buceador, puede aplicar una intervención sobre un yacimiento submarino, una metodología arqueológica, pero en cuanto al estudio de los cascos de naves, sus pertrechos y armamento, tiene que contar con especialistas navales. En muchos casos, previamente debe contar con exploradores navales y geofísicos marinos o terrestres para su localización. Antes de que se generalizase el buceo, se investigaban los elementos náuticos utilizados por el hombre desde la antigüedad. Así se considera precursor de la arqueología al oficial de la Marina francesa Augusto Hall, 1811-1873, y su célebre tratado de arqueología naval. Y en España, los exhaustivos trabajos y publicaciones sobre la materia del capitán de navío don Cesareo Fernández Duro. Por estas razones, los principales museos navales del mundo dependen de sus respectivas marinas. El Museo Naval de Madrid, cuyos orígenes se remontan a 1792, contando en la actualidad con elementos únicos como es la Carta Juan de la Cosa y un amplísimo equipo de investigadores. Con frecuencia se encuentra el yacimiento bajo tierra de barcos de época pretéritas, como las naves localizadas al pie de la pirámide de Keops o el Drácar, Klausenberg, y su estudio en una fase avanzada de los trabajos de campo corresponde a marinos e ingenieros navales. En 1992 concebimos la reconstrucción histórica de la varada de la nave Santa María con un trabajo interdisciplinar, en el que trabajaron las siguientes personas: doctora doña María Luisa Cazorla, especialista en cartografía e historia naval; doctor don Alfonso Maldonado, ingeniero de minas; don Ignacio Gallego Suárez, arqueólogo; don Pedro Ruiz López, ingeniero naval.
Como les decía, todos los estudios y conclusiones en 1994 pasaron a formar parte del patrimonio de la Fundación Estatal Fomento del Mar, de la cual yo soy el secretario general técnico. Por circunstancias varias, solo como representante de esta fundación, se encuentran hoy aquí, junto a mi persona, la doctora Cazorla, el doctor Maldonado, quienes a continuación van a exponerle los resultados de la primera fase de las investigaciones y el plan que proponemos para encontrar los restos de la nao Santa María. Transcurridos 20 años, los equipos de prospección se han perfeccionado, dando una alta resolución, y la experiencia de sus operadores permite discriminar con gran precisión objetos enterrados. Puede decirse que las expectativas del momento para realizar el país son prometedoras. Bien por notoriedad o por razones especulativas, el encuentro reciente de restos de un naufragio bajo aguas de la costa de Haití ha lanzado en los medios la hipótesis de que se trata de los restos de la nao abandonada por Colón en su primer viaje descubridor. No hay lugar ni los elementos encontrados concuerdan con la rigurosa reconstrucción histórica y astronómica de lo sucedido tras entallar la Santa María y la posterior evolución geomorfológica del palacio. Las expectativas de los buceadores que han encontrado ciertos pecios son meras ilusiones, pues este se corresponde con los de otra nave pendiente de investigar e identificar. Merece un reconocimiento por positivo afán, porque normalmente los cazatesoros, por razones obvias, ocultan sus descubrimientos. Denotan sensibilidad por la Santa María, ciertamente aglutina una simbología planetaria. Hitos en el arte navegar, el descubrimiento de un nuevo mundo y que el nombre de la nao, entraña un gran valor espiritual, pues desde Alaska a la Tierra de Fuego no hay rincón de las Américas cuya vocación mariana no sea consuelo y esperanza para los más necesitados. El reto de encontrar alguna reliquia de la nao descubridora concierne a toda la sociedad culta y en ese esfuerzo solidario confiamos y nos anima para continuar las rigurosas investigaciones iniciadas en 1992. Muchísimas gracias por su atención y continuarán mis compañeros. Gracias. De preparar la expedición a la que se mide de el resto de la nao Santa María,
se comprende Colón, sé que sí, que sé, perdí a Pasaguar de Chue, ojos de la nuit, ni pancate o pansan de sangre, mil capresan, atrevan dos. Sé casi bien, y nave te de dos non, a reunir de victim, que de fuente de par, ni de copé, y a duret, ni de tres siete, de trois siete. Un fenómeno inútil en la historia del mundo, según de la cultivación y de la colonización de gigantes, continúan la América. La colonización de un océano ancor muy gigantesco, le Pacífico, y contiene a otro continente, los océano y las Filipinas, que finir para la circunnavegación del globo terrestre. Usela ha de fe para la impregnación y le de Jambier de 7000 años, 1400, vené de signifier que definía de la reconquista de su territorio. Se nació, y como otros petit, en una nación europea, ha de subir esa cultivación y de pisar colonización. Se, de la Romain, la mal nomé barbar de Gotts y de otros pueblos a bien, y finalmente la araba, y se limité a la península y le dije, e que ha vivido 8 siècles. No sabón egalmente sumí un petit invasión normanda, era el Europa central y oriental, era el bassin mediterráneo, la presión de Turquía, que ha vivido mis 4 siècles. En 1492, se petit nación europea y venía de se creer on comencé a se sentir nación a presaguar consagré pendant de siècle tout le sport et toute leur vitalité a contenir leur propre unité territoriale, a obtenir l'unité de la langue commune, del cul, de la culture et l'unité de loi, ni droit, en tant que cul pour la convivialité. C'est à dire, a poser les bases de ce qui à la fin du 19e siècle ha comencé a prendre la forma de la política, de la geopolítica. Y es posible que no duden a mí por cuál se te introducción, ni broche, de la filosofía de la historia que de la teología naval. La razón es que donde proye Santa María, tu de hecho son que tres manos de él, con un dragón, se abre. Comilia manto a San de Proyé Santa María que sé que yo detuve, de identifié y de recuperé, dando la mesura de posible el resto de ser vida. Lo de tu físico consiste en un mas de bois español, probablemente sin de Galicia, dando aquel no me pudo pasar los instantes de un filo de entre 15 o 20 metros de long en bois de Villín escandinavo. La razón es que en 100 siècles, il ne reste pas. Dans tout le sud de l'Europe, un seul arbre d'un bidon, 25 mètres de l'eau, est suffisamment épais pour obtenir un kilo de bateau. Es-le o moment où la construction arrivait à la fin d'une fois qu'il était mis à flot, dans le but de niveler et de fournir une osis firmeau et lui permettre de naviguer avec équilibre. Selon les textes, le diario ou le journal de Colón, l'histoire de l'amiral de son fils Hernando et l'histoire de Sendes écrit par Bartolomé de las Casas, le navire a été totalmente déchargé et son contenu ramené à terre ferme sur les plages d'abord. Puis de la mer,
de maison qui leur avait été offerté par le roi Guacanagari. Colombie et les deux autres reprennent, sans qu'un avocat ne soit perdu. C'est-à-dire, un trouvain ou une petite roi qui fixait le bord du pantalon sur le bas en dessous du genou. Il faut savoir que Colombie utilise assez souvent des métaphores. Et quand distingue qu'aucun lacet n'avait été perdu, je me demande si faisait référence à la décharge du vaisseau, à son transport vers la plage ou vers les maisons, ou aux trois transports à la fois. Je pense plutôt pour l'idée qu'il a voulu expliquer que les Indiens n'avaient rien sur terre. Et je dis cela parce que sur un bateau, il y avait un grand nombre de loyers, tant personnel que c'est du vaisseau lui-même. Voici quelques objets qui, assurément, n'ont pas été oubliés, et aussi d'autres qui parlent leur petit allié et leur utilisation très fréquente pourraient avoir été oubliés. Le manque de ressources et de l'espace ne permettait pas que la Santa Maria, otro navío de los 7 pocos, pues transporté un estirón de bagaje, sostuvo un momento y había que construir de allá antes. El soleador que tiene donde canoe y ramené a la tierra firme, a la pudre de mal y de mesio, pues instalé para el foro. Sé que el pecho es que no es común que si la chance no subir, que no permite de recubrir el foro y menos. Il y a des détails qui nous permettent de penser que les lombardes avaient été portés dans les fonds. Il faut éliminer la possibilité que c'était été embarqué dans la mine. Et l'autre détail est que parmi ceux qui sont restés au fort, il y avait des lombardiers, ou tireurs. C'est du seigneur qu'il était resté avec les armes, puisque Colomb le dit spécifiquement. Ce qui fut partagé entre la mine et la terre ferme, ce furent les deux terres repêchées les lendemains, soit parce qu'ils flottaient ou qu'ils demeurent entre des sols, ou encore qu'ils se trouvaient à une faible profondeur. Que au moment de ces déménagements, certains matériels qui sont normalement stockés, fussent jetés par-dessus bord, comme le sont les bois de rechange et les pièces de match, mouton, quelques manilles de ré, et tout hache et de grands manteaux de manœuvre, la raison pour le cabestan, l'âme de position. Un tour de questions pour le public, si vous êtes intéressé à demander quelque chose. Merci. De l'Espagne, monsieur la ministre. Je parlais en espagnol parce que mon français est très mal. Vous permettez-moi que je parle espagnol. Je suis bien sûr de parler en espagnol très bon. Et en mes conditions de professeur de la Université Polytechnique de Madrid, j'ai parlé en pied. Vamos a hablar de la prospección geológica geofísica. ¿Qué tenemos que hacer a partir de este momento para poder reflotar el pecio de la Santa María? ¿Qué ha pasado en 522 años en la desembocadura del Gran Rivier? ¿Y cómo nosotros podemos saber que hoy la Santa María está onshore, no offshore? Bueno, pues les voy a demostrar en mi pequeña intervención que la Santa María está onshore y que sabemos qué tenemos que hacer para recuperarla. ¿Qué pasó en el año 1492
tenemos un arrecife coralino, tenemos un pequeño barco, la Santa María, que se acerca al arrecife, y la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492 va a encallar. Sabemos también, por todos los estudios que ha hecho María Luisa Cazorla, que en esos 12 días que